Regreso. Julio, ya para cerrar, ¿qué crees? Regresan las telenovelas y pues vamos a ver cómo le ponemos a esta. No es amigas y rivales, sería hermanos y rivales o cuna de lobos. Ándale, ¿por qué? Pues Andrés, si nos puedes poner el video. Justamente ayer estábamos viendo estas polémicas declaraciones de un personaje allí que lleva ya un pleito ya de varios años con su hermano. Hermanos priistas, bueno, uno expriista porque ya no milita en el PRI desde que él mismo se quejó ayer, desde que lo sacó del PRI Enrique Rez Ochoa cuando era dirigente nacional de este partido. Y Julio, precisamente ayer estábamos viendo estas declaraciones que hizo Humberto Moreira, el exgobernador, bueno, los dos exgobernadores, pero primero Humberto Moreira, después Rubén Moreira, que afirma que va a ganar. Julián Menchaca, sobre Villano, su cuñada. Así que aquí hay un tema interesante. ¿Qué opinas, Julio? ¿Qué está sucediendo, sobre todo en allá en Coahuila, en este moreirismo, que parecería de pronto que pues también hubo al inicio quizá un poco de tapadera después de pues, unas acusaciones fuertes que hubo frente a Humberto Moreira por créditos que no habrían estado plenamente autorizados por incluso hasta lavado de dinero, se le detuvo en España, pero finalmente el siguiente gobernador, su hermano Rubén Moreira, pues no se vio que avanzara, digamos, en ciertas cuestiones de investigaciones su gestión en este estado, Julio. Sí, fíjate que es toda una historia, de veras, casi de tragedia griega lo que se ha vivido en Coahuila, porque son esencialmente tres hermanos: Humberto, Rubén y Carlos, creo que se llama Carlos Ariel, se llama el otro hermano, que es pues el líder fundamental de la sección, creo que la 5, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Son tres hermanos. Y entre ellos disputaron y pelearon para llegar al poder. El más carismático, el más movido, el más popular era Humberto, que entre otras de sus virtudes es que es un gran bailarín. Entonces, bailaba con quien fuera y bailaba muy bien y sacaba a todo mundo, entre otras cosas, pero es una familia que fue educada para ejercer el poder en Coahuila. Y entonces Humberto Moreira llegó a ser candidato del PRI a gobernador, fue gobernador. Puso a Rubén, que pareciera que es el más cerebral de ellos, es el más formado políticamente dentro de la escuela tradicional del PRI, y finalmente tuvo que ocupar un papel secundario durante la administración de Humberto Moreira. Fue subsecretario de gobierno, pero era en realidad el que manejaba muchas cosas, aunque estuviera formalmente por abajo. Y luego fue presidente del Comité Estatal del PRI en Coahuila. Y luego, cuando venía la sucesión, hicieron una jugada muy chida, según ellos, porque Humberto renunció, pidió licencia al gobierno, porque entró a la presidencia nacional del PRI como parte del equipo de Peña Nieto. Y pusieron a una persona, Jorge Torres se llama, como interino, también para que no se viera tan mal de que Humberto Moreira le entregara el poder al hermano Rubén Moreira. Y ya cuando terminó ese interinato, entró Rubén Moreira como gobernador. Pero en ese inter se dieron alguna serie de cosas en las cuales hubo distanciamientos respecto a la forma como se enfrentaba o se manejaba el tema del narcotráfico y el crimen organizado en Coahuila. Hubo discusiones, hubo desacuerdos y todo esto desembocó incluso en que un hijo de Humberto Moreira fue asesinado como represalia por acciones que estaba tomando el nuevo gobierno moreirista, el de Rubén, en Coahuila. Y de ahí se rompieron las relaciones que de por sí no eran demasiado cercanas, pero a partir de ahí se dio una ruptura total. Humberto entró, como es natural, en una situación de una gran depresión y de un choque, pues, contra las políticas o contra la actitud de Rubén Moreira, su hermano. Y de ahí viene una larga ruptura que ahora se ha expresado en estas palabras que ha dado Humberto, diciendo pues que va a ganar Morena 2-1 en Hidalgo
y que él, Humberto, escogió a su esposa y a su familia, pero no a su cuñada. Entonces, pues son esos pleitos muy antiguos y efectivamente el moreirismo sigue adelante, ahora por la vía de Miguel Ángel Riquelme, que es el gobernador de Coahuila, pero puesto también por la fuerza de estos Moreira, que peleados entre ellos, muy peleados, pero a fin de cuentas pues son una especie de corriente política dominante, largamente dominante en Coahuila. Qué chorote me aventé, Adriana, pero bueno, es que hasta yo me cansé. No, es que es el contexto muy interesante que vemos, porque evidentemente la política local pues difiere mucho tanto de la política nacional o lo que vivimos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Pero aquí yo te preguntaría, Julio, hemos visto al presidente López Obrador en diferentes momentos poner segmentos de las declaraciones del propio Humberto Moreira sobre ciertos temas. Por ejemplo, ayer también una de las declaraciones que dio fue sobre Calderón, porque hay que recordar, pues ahí está esos roces o esos choques donde el propio Humberto Moreira critica a Calderón. Ayer menciona que Calderón, así abiertamente, se robó la presidencia. Dice textual, hubo un señor que cuando se robó la presidencia inventa una guerra sin haber tenido la estrategia para combatirla y queremos que se acabe la guerra ahorita. Y tomando en cuenta que estas palabras de ayer favorecen tanto a la gestión del presidente López Obrador como en este caso al candidato de Morena, y pues de pronto que vemos ahí algunos pronunciamientos o algunas partes que expone en video el presidente López Obrador, yo te diría o yo te preguntaría, ¿es un coqueteo? ¿Cómo está ahí funcionando? ¿Si hay un acercamiento o está buscando Moreira un acercamiento? ¿Qué está pasando, Julio? Humberto Moreira siempre estuvo en una tesitura cercana a ciertos propósitos de la corriente de López Obrador. Sería un despropósito decir que Humberto Moreira fue un hombre de izquierda, digamos, pero tuvo rasgos que lo acercaron a algunos segmentos del movimiento que encabezó como movimiento social y cívico Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que toda esta historia, por ejemplo, de los médicos cubanos, en Coahuila, Humberto Moreira contrató a médicos cubanos para que estuvieran en Coahuila, y en Coahuila debe haber escuelas o centros de salud que se llamen, no sé si Fidel Castro o Che Guevara, pero cuando menos algún tipo de alusiones a la Revolución Cubana, y debe haber también una serie de hechos en los cuales se le dio relevancia, por ejemplo, a movimientos sociales de izquierda latinoamericanos. Es decir, esos priistas que navegaban con mano dura, con mucha corrupción en el caso de lo que sucedió en Coahuila, con un gasto descomunal, endeudó todo para convertir a Coahuila, según eso, en un desarrollo enorme, pero con todo el endeudamiento del mundo. Pero había esa cercanía, una cercanía que ha sostenido su hermano Rubén durante un tiempo, ahora ya no, que la mantuvo Alejandro Moreno, a quien incluso se motejaba como AMLito, porque de pronto estaba absolutamente cercano, y de una manera que merecería una atención muy especial, Adriana, el caso de los Murat. José Murat Casas, es la castellanización que él ha usado, José Murat Casas, pues que ha tenido una habilidad, primero desplazado totalmente del ámbito de Peña Nieto, y se inventó algo que se llamó el Pacto por México, José Murat. Para ello concitó a sus aliados de otros momentos, sobre todo los chuchos en el PRD, para decirle a Peña Nieto: Peña, aquí tienes un manjar político que se llama el Pacto por México. Y con eso pudo sobrevivir políticamente Murat, cuyo estilo, bronco, peleonero, confrontacional, pues no embonaba con los señoritos fifís del peñismo, que eran todos atildados y que se alejaban de un personaje tan brusco, tan rústico en su expresión directa, como es José Murat Casas. Y luego, ahora, José Murat es uno de los artífices del acercamiento de una porción del PRI con López Obrador, presidente de la República. Y gracias a eso, Alejandro Murat ha sido pues uno de los gobernadores consentidos durante esta etapa. Oaxaca ha sido uno de los estados en los que más ha ido el presidente López Obrador,
por ese estilo priista de los Murat, de someterse, de aceptar al jefe, al que es el presidente, cumplirle todo lo que sea necesario de sus objetivos, de sus planes, lo que requiera, claro, con la vista puesta en perseverar ellos como grupo político. Entonces, Humberto Moreira era un personaje con una gran habilidad política que se vio muy lastimado por este episodio específico de su hijo, al que él quería mucho y en quien tenía esperanzas políticas. Se vio muy doblegado, deprimido por esto, por el choque con su propio hermano, y no sé si ahora estemos en la presencia de un resurgimiento político de Humberto Moreira, que, híjole, Adriana, pues la política es tan perversa que no vaya a ser que ahora vaya a ser utilizado para jugarle las contras a Rubén, que ya se pasó al otro lado de la luna con el grupo del PAN y lo que queda del PRD. Así lo veo, Adrián. Y además hay que recordar, porque también es muy importante lo que sucedió en este episodio con el académico Sergio Aguayo, que había sido condenado a pagar, creo que, no sé si medio millón, un millón de dólares por la publicación de un artículo, ¿no? Donde señalaba actos de corrupción por parte de Humberto Moreira, y cuántos años además estuvo este tema pues, litigándose. Hace poco, hace algunos meses incluso, precisamente platicábamos con el doctor Sergio Aguayo, donde ya tiene una conclusión, pero después de cuántos años. Y también es una parte o un ángulo de este perfil de Humberto Moreira que, si como dices, está resurgiendo, pues de pronto da miedito ver qué perfiles están arropando de pronto pues algunos partidos, Julio. Sí, pero bueno, estamos en esa etapa difícil de la política, que es rumbo a la sucesión presidencial. Se dan, decía una frase atribuida a Winston Churchill, la política hace extraños compañeros de cama. Los que antes estaban peleados, distanciados, que no se podían ver, con frecuencia en la política terminan en sentido figurado como compañeros de cama. Pues yo diría, ¿sabes? Cuando uno hace dietas, Julio, tienes que poner frente al refrigerador de pronto como lo que no quieres llegar a ser. No estaba como muy hace algunos años como la tradición, incluso como una cuestión un estereotipo de poner en el refri a quien no te querías parecer. Hay que ponerles a los de Morena la foto de Lili Téllez. Sí. Pero vienen, ahora sí que vienen tiempos de mucha mezcolanza y de mucha recolección de desechos y de chatarra y basura política reciclada, pues para un propósito que se nos va a manejar en su momento como unidad para seguir adelante. No es momento de pleitos, hay que cerrar los ojos y hay que votar por todo lo que nos proponga Morena, sea como sea. Pero bueno,